Ramiro, quiero montar una cooperativa. Había pensado hacerlo con la gente del barrio. Acuérdate de la fábrica de electrodomésticos, esta que abrieron en el País Vasco. La Mondragón, ¿sabes cuál es? Siempre sí, esa que hace cocinas y frigoríficos y no sé cuántas cosas más. Sí, sí, esa. Bueno, pues esa la abrieron 5 estudiantes. Y fíjate dónde están ahora. ¿La montaron 5 estudiantes? Pues fíjate. Ahora, por lo que dicen, es una de las mayores fábricas de Europa y da trabajo a todo un pueblo. Mira, papá, el secreto para que una cooperativa funcione es el trabajo colectivo, el esfuerzo. O sea, que todos estén en lo mismo, que las decisiones se toman entre todos y por eso luego se reparten los beneficios. Mondragon is the one. Etorkizuna gure eskuetan dagoela pentsatzea. Implicación y compromiso con el trabajo. Diversidad e innovación. An answer for future business. Es un proyecto de economía solidaria. Solidarity and innovation. Elkarlana eta elkartasuna. La prueba de que otras vías son posibles. Elkarlana, compromiso social eta barrikuntza. Es sinónimo de empleo y de solidaridad. Mondragon is an icon for the cooperative movement. La formación ha sido el eje fundamental, puesto que al fin y al cabo partimos de una escuela de formación profesional y de ahí hemos ido evolucionando a crear primero unas empresas, luego generar de nuevo más formación para esas empresas, más investigación y desarrollo, más innovación y al final el emporio que tiene la corporación Mondragon. I think what we have learned in the past few years during the economic downturn is that cooperatives have, compared to other types of businesses, done much better. Yo creo que tienen un valor muy especial por lo que es el compromiso del trabajador con la empresa, ¿no? El hecho de que en este momento en el que se valora por encima de todo el valor individual de cada persona, la capacidad de aportar algo a su empresa, a su actividad económica, la cooperativa abre precisamente esa puerta, el que el conjunto de los trabajadores son el conjunto de la empresa. Uste dute Ariden Jarrietak ezagutu egin zuela zeintzan euskaldunon zena eta hor badagoela gure gizartearen, gure historiaren, gure tradizioen uztartze bat eta ba horrek eman duela Mondragon deitzen den produktu hori, ezta? Mondragon, yo te diría en general, el País Vasco siempre ha tenido un acercamiento muy profundo al tema de la innovación y siempre han tenido un porcentaje mayor en inversión en áreas de innovación que otros lugares de España y otros lugares del mundo. Es el primer grupo empresarial de Euskadi y uno de los mayores grupos cooperativos del mundo. It's renowned throughout the world because of what happened here and how this movement was developed. People want to come and see and hear about it. I did when I first went to work full time for the cooperative movement in the United Kingdom. My first trip abroad was here to Mondragon to come and understand it, understand the model and see how it worked. Creo que es un modo interesante de organizar la actividad social. Supuso la creación de la más grande grupo corporativo que existe de actividad en plan cooperativo. Cualquiera de las personas con las que he hablado aquí en Bruselas o en otros países de Europa o en el mundo de cooperativas, siempre la primera palabra que ha salido a colación ha sido Mondragon. Es un ejemplo mundial, es una referencia mundial. People want to know. They value the experience that's gone on here. They want to know how they can use it in their countries. Uno de los principales logros es, por supuesto, llevar ahí una situación de liderazgo durante muchísimos años y en sectores muy diversos y muy, muy competitivos. Nik uste dut oso importanteak direla kooperatibaren mundu horretan dauden balioak. Son puestos de trabajo que no se van a deslocalizar, que vamos a tener en nuestro territorio. El Gobierno de Navarra ha apostado por el modelo del cooperativismo. We can see that cooperatives have proven to be very resilient during the downturn, which is definitely a skill all companies will need moving forward. En una economía que estamos
tan poco distinguible, sin cara, tan poco visible, la economía social tiene como más rostro, tiene mayor presencia. El valor humano y el valor trabajo son determinantes en su modo de estar, de ser y de hacer las cosas. Pues que ha sabido ir adaptándose a los tiempos cambiantes que hemos ido viviendo. Empezar desde un ámbito industrial, seguir con la distribución, seguir con la actividad financiera bancaria, con la distribución comercial y además con una expansión muy importante, tanto en el País Vasco como fuera de él, un modelo que ha sido de éxito. Fuera de nuestras fronteras, muchas personas asocian el nombre de Euskadi al Grupo Mondragón, al modelo cooperativo, solidario y generador de empleo de calidad que ha sabido convertirse en un gigante internacional. Mondragón is very often mentioned as a model to be looked at, and when I think of it, it's just one of those examples where it's large, it has a lot of influence, it's one of the manifestations of the cooperative model, in really showing the power of the worker co-op model, but really doing it in an innovative way and being in lots of different types of businesses and institutions and how it operates. Mondragon Unibertsitateak duen eredua oso interesantea da, oso etorkizuneko eredua da, eta nik esango nuke hor asmatu dutela, eta etorkizun oso ona ikusten dut eredu horren garapenean, ¿eh? Es un ejemplo de éxito, es un ejemplo de la voluntad de llevar adelante un proyecto que integre a muchísima gente y que a la vez no sea un proyecto que necesite apoyos públicos, que necesite subsidios, sino que es capaz de competir en el mercado con las empresas más tradicionales, con sociedades anónimas, y lo hace muy bien además. O sea que no es algo que esté jugando en segunda división, sino que juega en primera división.